Hay muchas personas que me escriben diariamente por mi Instagram muchos mensajes y yo, como de costumbre, que leo muchísimos de esos mensajes que me envían mis seguidores. El otro día me encontré con este que decía lo siguiente. Hola Tenino, oye, es que lo que pasa es que te venía a ofrecer mi cuenta de Free Fire ya que tengo la intención de darle un regalo a mi mamá por su cumpleaños, pero por el tema este de COVID no hay trabajo por aquí en donde yo vivo y lo que se me ocurrió fue vender mi cuenta. No sé si te interesaría o algo, y si es así, pues ya me escribes y hacemos el trato. Gracias. Sí, chicos, al parecer era una chica que estaba pasando por una muy mala situación y ella no tenía de otra que vender su cuenta de Free Fire. Así que yo me puse en contacto con ella y le pedí su ID para poder agregarla en el Free Fire y ver qué era lo que realmente le pasaba. Pero lo que ella me contó los va a poner muy triste. Lo único que quiero antes de empezar este video es que ustedes dejen su buen like y que se suscriban. Recuerden que tenemos una meta de llegar a los 6 millones de suscriptores. Y la verdad, lo estamos logrando. Los quiero un montón y sin más los voy a dejar con lo que le pasó a esta chica. Bueno chicos, estamos aquí, la verdad, estoy un poco, bueno, no sé cómo decir, pero acabo de escuchar la nota de voz que me envió esas suscriptoras. Veo que muy pocas personas me escriben con buenas intenciones, pero al parecer esta chica, la verdad, sí la estaba pasando mal. Así que lo que voy a hacer es que la voy a agregar y vamos a ver qué es lo que verdaderamente sucede. Aquí tengo el ID a ella, que ella me lo mandó, vamos a agregarla. Miren, aquí está online y todo. A ver, vamos a invitarla. A ver qué es lo que sucede con su madre. Bueno chicos, después de un rato ya la chica me aceptó. Aquí la tengo, la voy a invitar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hey, chamaca, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal? Cuéntame. Escuché tu mensaje ahí, pero no entendí muy bien de qué me estabas hablando. ¿Qué pasa? Pues si quieres inicia una partida y yo te cuento bien ahí todo el porqué de mi situación. Pero, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú me quieres vender tu cuenta, pero ¿tu cuenta qué tiene? O sea, ¿es chetada o no sé qué? Porque veo que no tienes ni siquiera el pase, o sea, el pase que salió. Pues es que realmente no tengo muchas cosas. Pases los han regalado, me los han regalado algunos de mis amigos y pues quiero vender mi cuenta para sacar algo de dinero y darle un regalo a mi mami por su cumpleaños. Bueno, voy a empezar una partida para que me cuentes, ¿va? Ok, sí. Ese es un verdadero hombre. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale, perfecto. Entonces, a ver, cuéntame qué es lo que quería contarme. O sea, no entiendo muy bien lo que tú tratabas de decirme. O sea, es como que me perdí. O sea, ¿por qué es que quieres vender tu cuenta? Ay, me da pena contarte porque son como cosas muy, muy, muy personales. Cosas que realmente no solemos contarle a nadie, ya que es algo que de verdad duele. Entiendo. Pero a ver, ¿tu cuenta es chetada o qué tiene tu cuenta? Sí. Pues mi cuenta realmente no tiene mucho, tiene algunos trajes de mujer y los pases me los han regalado mis amigos, o sea, no tiene prácticamente nada, pero tampoco está tan fea. Oh, entiendo. Entonces, a ver, pero ¿por qué? No entiendo, ¿por qué vender tu cuenta? A ti te gusta el Free Fire, ¿no? Me encanta el Free Fire. ¿Y entonces por qué la vas a vender? Porque me importa más hacer feliz a mi mamá. No sé, un rato, supongo, que estar yo aquí jugando. ¿Y entonces vas a tener que jugar en una cuenta bolsita? Pues sí. No mames, entiendo. Me imagino que tiene que ser difícil entonces, ¿no? Muy difícil, la verdad. Pero a ver, cuéntame. ¿Qué te inspira tanto? ¿Tu mamá está enferma o no sé qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tú le quieres dar una sorpresa? Bueno, mira, te voy a contar el resumen de mi vida, por así decirlo. Mi papá falleció cuando yo tenía 6 meses de nacida. ¿Sí? Y pues sola con mi mamá. Después mi tío, por parte de mi abuela, digamos, podemos decir que es mi tío abuelo, ¿no? Ajá. Él me crió como si fuera su hija. Y estuvo apoyando también a mi mamá. Y falleció hace 2 años. No mames, como
O sea, perdiste a tu tío y a tu papá. Ajá. A tu tío el que te cuidaba. A tu tío el que te cuidaba. Sí, exactamente. No, eso tiene que ser muy difícil, la verdad. Y, o sea, mi mamá no duerme. Mi mamá está en depresión. Y aparte, nuestra situación económica no es tan buena que digamos. Entonces, por eso tú quieres darle un regalo a ella. Así es. Entiendo. O sea, veo muy lindo de tu parte que tú quieras hacer eso. O sea, hay muy pocos jóvenes que, o sea, últimamente solo piensan en jugar y cosas, pero a veces, o sea, no tanto por jugar, sino que a veces, o sea, uno no sabe cómo se sientan sus padres o no sé qué. O sea, yo te entiendo. Y veo muy bien de tu parte que quieras darle como un regalo, ¿sabes? O sea, no es tanto como regalo, sino como el poquito dinero que, en dado caso de que si me quiera ayudar a vender mi cuenta o comprármela tú, no sé. Ese dinero dárselo yo a mi mamá y que de alguna u otra manera lo utilice. Oh, entiendo. Me entiendo, sí. Al final de la partida voy a ver qué puedo hacer. O sea, no prometo. O sea, no sé si te la pueda comprar o no sé qué. Pero al final voy a ver lo que puedo hacer. ¿Va? Sí, está bien. ¿Sabes? Porque es que no sé. No sé cuánto dinero tal vez necesites o qué. O no sé qué, ¿va? Pero tampoco te la vaya a vender tan cara. O sea, con lo que tú me quieras dar, tampoco pido mucho por mi cuenta. Porque te digo, no tiene realmente muchas cosas. Entiendo. Bueno, ya vamos a ver, ¿va? Ok. Pero a ver, ¿qué otra cosa quería preguntarte? ¿Tú qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16 años. Ah, eres súper joven. Sí, o sea, también quería yo buscar un trabajo, pero por el tema del COVID, no hay nada por ahorita. Entiendo. Bueno, es... Bueno, o sea, no sé ni qué decir, o sea, estoy en shock todavía con lo que me contaste. Pero bueno, ya veremos. O sea, sí me pone triste ver así a mi mamá. Ella, o sea, no tengo palabras que decir, literal. Este tipo de situaciones cuando te ponen triste. No, me tumbaron. No, la verdad, estoy bien manquito. ¿Tú eres pro? No. No, no eres pro. No me considero pro. Bueno, ya le reventé la chompa a ese. A ver, vamos a caer por aquí. Muere también. Muerta sin debote. Muere y te moriste tú. Está arriba de la casa de él. No, vamos, tú puedes. Vamos, tú puedes matarla. Ahí está, mátalo. Ahí, se tiró. Buenísima. Buena. Pila de cabecero, mi loca. Al final, te voy a decir algo, ¿va? Que creo que tal vez te ponga feliz o no sé qué. O sea, ¿oíste? Ok, está bien. Vale, perfecto. La mayoría de personas que me escriben, o sea, solamente me piden diamantes o no sé qué, o PVP. O sea, me resulta raro que tú me escribas con otra intención, ¿sabes? A ver, esos tipos son bien pros. No, ya conmigo me salió por detrás ese pendejo. F en el chat. Vamos a ver, tenemos que ganar. Uy, estas clasificatorias están bien. ¿Tú eres heroico aquí? Sí. Ah, no mames, tú juegas un montón entonces. ¿Te gusta jugar esto? Sí, me gusta mucho jugar free, la verdad. ¿Y por qué vas a vender tu cuenta entonces? ¿Vas a jugar en una voz? Pues sí. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Pues la cuenta igual y no hace el jugador. Entiendo. Primera sangre. Y aquí no hay nadie. Sí, tengo uno detrás. No. ¿Y en dónde me mataron? Había tres. Hay uno por aquí. ¡Ah! ¡Es fin el chat! No mames, ¿cómo me mataron? Un bien hacker, esos chamacos. Afuera te cuento, ¿va? Ese es un verdadero hombre. No mames, entonces, a ver, cuéntame. O sea, ¿por qué quieres que te compre tu cuenta? Es que, o sea, yo no necesito una cuenta ahorita mismo. O sea, no sé cómo. No, pero por favor, te lo pido. De todo corazón, en serio. Sí, ya sé que tú no necesites la cuenta o algo, pero que me ayudes a venderla a alguien que de verdad me vaya a pagar igual, porque no quiero que me roben una cuenta y sin darme algo. Pero es que yo no conozco a nadie que quiera comprar una cuenta, o sea, no sé. Por favor. Es que no sé, o te sea. Lo pido. Que yo no necesito una cuenta, o sea, no. Ya tengo mi cuenta y no sé, o sea, me siento bien con ella, pero. Por favor. O sea, no sé. Creo que no puedo comprar. Igual necesito el dinero, por lo que ya te dije anteriormente. Vale, mira. ¿Qué es eso? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿va? Okay.
¿Cuánto dinero es que necesitas? Pues realmente no sé. Solamente quiero vender mi cuenta por, no sé, lo que me quieran dar. Vale. 2,000 pesos mexicanos, ¿cuánto? Supongo, más o menos. ¿Cuánto? 1,000 pesos mexicanos más o menos, que es lo que vendría valiendo mi cuenta. 1,000 pesos mexicanos, vale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a comprar tu cuenta por 2,000 pesos mexicanos, ¿va? O sea, no la voy a utilizar, no voy a hacer nada con ella, solamente te la voy a comprar por 2,000 pesos mexicanos y ya ahí tú, bueno, ves lo que haces con ellos, ¿va? ¿En serio? Sí, o sea, sé que te dije que no la necesitaba ni nada de eso, pero yo quería ver qué tú decías, ¿va? Pero bueno, eso es lo que quería contarte, ¿va? Así, qué sé no. yo. No, ah, ¿2,000? Sí, 2,000. Pero, no, con solo 1,000 pesos basta. No. O sea, no importa, ¿va? Entonces, a ver, te voy a enviar un mensaje por Instagram y ahí me pasas todos tus datos bancarios y todo eso, ¿va? Ay, no, en serio. ¡Tú! ¡Ay, espérate, estoy feliz! ¡No! ¡Eres el mejor, en serio! Vale, ¡ay, voy a llorar! No te preocupes, ¿va? Así que ya tú sabes. nada. Muchas gracias. Ahí te voy a escribir, ¿va? Vale. Bueno chicos, como pudieron ver ahí, le dimos una sorpresa a esa chica porque la verdad esa historia estuvo muy triste y la verdad me convenció bastante lo que me contó. Creo que no está de más pedirles por favor que dejen su hermoso like y por favor que se suscriban. Recuerden que tenemos una meta de llegar a los 6 millones y ya lo estamos logrando. Los amo un montón y los dejo hasta la próxima. Los quiero. Brr.